Sí, nosotros hace más o menos el 13 de octubre, desde esta legislatura de la provincia de Río Negro, se hizo la declaración de interés provincial de nuestro programa que se llama Ciudad para Todo. Digamos, Ciudad para Todo es un programa que funciona dentro de Fundación Nexos, que lo que realiza es la producción de o sea, productos que tienen y que facilitan a la accesibilidad y que también, digamos, brinda servicios, digamos, ¿no? O sea, eso es lo que hace este programa, se llama Ciudad para Todos, ¿no? Ah, no es la primera relación que tienen con la legislatura de Río Negro. Anteriormente ya han generado algunas iniciativas conjuntas, ¿no? Sí, nosotros el año pasado, a principios de año, empezamos a interactuar con la legislatura buscando, digamos, encaminar nuestro proyecto. En aquel momento era un proyecto, y buscando el apoyo, bueno, de las autoridades de la legislatura, en este caso de Pedro, que nos escuchó en su momento y nos ha venido acompañando desde entonces. Hemos planteado nuestra idea en aquel momento, después le dimos forma de proyecto, lo presentamos acá, después recibimos aportes económicos de legislatura que nos permitieron adquirir equipamiento para poner a trabajar en esto que hoy es el programa Ciudad para Todos. Y como corolario de toda esta secuencia, digamos, de acciones en las que nos ha acompañado la legislatura, nosotros el año pasado, en diciembre, se inauguró nuestra primera maqueta háptica que está instalada en el hall central de acá del edificio legislativo, que es un dispositivo para facilitar el acceso al edificio por parte de personas con disminución visual. O sea que toda esta seguidilla de cosas son las que han desembocado en esto, que para nosotros es una realidad, es un programa que ha sido apoyado por la legislatura desde que nació y que, bueno, hoy, un poco como corolario de todo esto también, ha sido declarado de interés provincial, cuestión por la cual hoy el vicegobernador nos ha convocado para hacernos entrega oficialmente de esta declaración. ¿Qué significa para la declaración para las futuras actividades? Mira, mucho, porque una, que esto nos va a permitir que mucha gente se pueda sumar, se pueda interesar, pueda visibilizar esto, que es lo que nosotros realizamos, que esto le va a permitir a personas con discapacidad poder trabajar también en esto, dentro de lo que es este programa. Y bueno, y sobre todo concientizar en que podamos accesibilizar todos los ámbitos, digamos, ¿no?